Buenos días, chicos. Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a terminar de conocer el último sentido que nos faltaba. Estamos hablando del sentido de tacto. Muy bien, para recordar, habíamos visto ya cuatro sentidos. ¿Cuáles eran? Sentido de la visión, sentido del olfato, sentido del gusto y sentido de la audición. Muy bien. Vamos a conocer un poco más acerca de este sentido del tacto. ¿Sabías que el órgano del sentido del tacto es la piel? ¿Y la piel es el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo humano? Pues eso es cierto. La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Actúa como barrera protectora que aísla o nos protege de los organismos, bacterias que están a nuestro alrededor. Además, nos va a proteger también de los daños que puede ocasionar los rayos del sol o los cambios de temperatura brusco. Y no solo eso, también actúa como un sistema de comunicación. Quiere decir que gracias al sentido del tacto, nosotros podemos comunicarnos con todo lo que nos rodea. Podemos sentir frío, calor, las texturas, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más acerca de este sentido del tacto. A ver, decíamos que el principal órgano o el órgano del sentido del tacto es la piel, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver acá, puedes observar tus manos, ¿ya? ¿No? Tu brazo, y vas a ver que tenemos una piel muy suavecita y muy delgadita, ¿verdad? Pero esta piel aparentemente es delgada. En sí, nuestra piel tiene tres capas. ¿Cuáles son las tres capas de la piel? La primera capa es la epidermis. La segunda capa es la dermis. Y la tercera capa viene a ser el hipodermis. Aunque parezca mentira, nuestra piel tiene tres capas, ¿no? Muy bien. ¿En qué consiste o qué es la epidermis? Pues la epidermis es la capa más externa de la piel. Es la responsable de formar una barrera protectora. Después del epidermis, viene la dermis. Y en la dermis, pues se forma el mayor volumen de la piel y es una capa muy fuerte, es un tejido bastante fuerte que nos va a otorgar la firmeza y la elasticidad de podernos mover. Luego viene la tercera capa, que es la hipodermis. Y esta hipodermis, pues es la capa más profunda de la piel. Construye el equilibrio de la temperatura corporal. Es la encargada de poder sentir el frío o el calor. Por eso a veces cuando nos quemamos, ¿no? O agarra la taza caliente y dices, ¡me quemé! ¿No? O sea, sientes esa sensación. ¿Y qué pasa cuando de repente la quemadura es mucho más fuerte? Tu piel se empieza a pelar. Quiere decir que ya pasó la primera capa del epidermis, la dermis, inclusive cuando las quemaduras son muy fuertes, puede pasar a la hipodermis. ¿Y por qué podemos sentir esto? Podemos sentir esto gracias a los receptores. ¿Y cuáles son estos receptores? Son cuatro los receptores que se les conoce con el nombre de corpúsculos. Por ejemplo, aquí tenemos el primer corpúsculo, que es el corpúsculo de Meissner. Muy bien. ¿De qué se encarga este corpúsculo de Meissner? Este corpúsculo de Meissner se encarga del tamaño y la textura. Quiere decir, por ejemplo, acá yo tengo una cartulina corrugada. Si yo la toco, voy a sentir esa textura corrugada, ¿no? Si de repente yo cojo mi cabello y voy a sentir suave, estoy sintiendo la textura, ¿no? Y voy a suponer que voy a coger el cabello de mi papá. Su cabello será corto, estoy sintiendo el tamaño. Y si yo cojo mi cabello o el cabello de mamá, será largo. Eso es gracias al corpúsculo de Meissner. Tenemos el segundo corpúsculo y se llama el corpúsculo de Pacini. Gracias a este corpúsculo podemos sentir la presión y el peso. Dirán, Miss, ¿pero cómo es eso? Por ejemplo, cuando alguien te saluda de mandos, ¿no? Y te dice así, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sientes esa presión. Es gracias al corpúsculo de Pacini. O cuando alguien te saluda por tu cumpleaños y te dice, ¡ay, te quiero mucho! Ese apretón de brazos que te da es gracias al corpúsculo
Sí. Tenemos el tercer corpúsculo y el tercer corpúsculo se llama corpúsculo de Ruffini. Gracias a este corpúsculo podemos sentir, ¿qué creen? Podemos sentir el calor, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, que he encendido un fósforo, pero ustedes no lo hagan en casa, ya tienen que tener mucho cuidado. Gracias al corpúsculo de Ruffini, yo puedo sentir el calor. Cuando hay mucho sol, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¡ay, mamá, qué calor hace! Ya no quiero estar acá. Estoy sintiendo calor. Por lo tanto, es gracias al corpúsculo de Ruffini que tengo esa sensación. O cuando cojo algo caliente, ¿no? Y viene el cuarto corpúsculo, y este corpúsculo se llama el corpúsculo de Krauss. Este corpúsculo nos hace sentir el frío. Gracias a este corpúsculo podemos sentir el frío. Por ejemplo, acá tengo hielo, ¿no? Si lo cojo, ¡qué frío! ¿Verdad? Es gracias al corpúsculo de Krauss que yo puedo sentir el frío, la temperatura del frío. Muy bien. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? En tu cuaderno vas a poner la fecha, el título de la clase y me vas a ilustrar, quiere decir, vas a dibujar cuáles son las capas de la piel, como lo he hecho aquí. Puedes buscar más información también en internet y me vas a poner cuáles son estas capitas de la piel. Muy bien, espero que hayamos aprendido juntos un poquito más acerca de este sentido. Gracias.